No han pasado 3 días del escándalo y Facebook no ha dejado de caer en la bolsa. Ha perdido la confianza de gran parte de sus asociados. Ha perdido también la confianza de una buena parte de los usuarios. De hecho, se hizo trending topic el delete Facebook. Borremos una cuenta de Facebook. Es decir, es un problema muy grave. Porque además fallaron en el tema más fundamental que le importa a un ciudadano que está en internet, que es su información personal, que es su privacidad. Y fallar en eso es simple y sencillamente fallar en el núcleo de un portal digital, porque a nivel mundial y más en América Latina, los usuarios de internet no tienen la suficiente educación digital que se requiere para hoy vivir en internet en el año 2018, por ejemplo. La gente no sabe qué son términos y condiciones, no sabe qué es un aviso de privacidad, pero los aceptamos todo el tiempo. Cuando tú aceptas sus términos y condiciones cuando creas una cuenta, te dicen, toda la información que subas es propiedad mía. Las fotografías que tú subes están en mis servidores, son mías. ¿Qué ha hecho Facebook? Y que me parece de una manera correcta su primer paso, fue aceptar. Nos hemos equivocado, sale el CEO Mark Zuckerberg a decir, estamos equivocados, nos equivocamos en no haber entendido cómo fue esa filtración. Estamos tomando medidas y nos disculpamos por eso. E inclusive llegó a decir, si no sabemos hacerlo, entonces no somos buenos para servirle a la gente. Y yo pienso que hoy Facebook tiene un potencial riesgo de caer en muy poco tiempo. Si no toman decisiones drásticas y disruptivas en corto plazo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, den medidas en el que aseguren al 100% cómo es que van a garantizar la protección de datos en todo el mundo en poco tiempo. Si ellos logran convencer a la gente en poco tiempo, se pueden salvar. Pero si no son capaces de convencer a la gente en poco tiempo de que su información va a estar 100% resguardada, entonces podremos estar cerca del final de Facebook. Debería tomar 3 medidas principales. Número 1, transparentar quiénes tienen la información hoy de los usuarios de Facebook y cómo es que la están utilizando. Facebook desde hace muchos años, te hablo de unos 6-8 años, popularizó un botón que se llama Inicia sesión con Facebook. Número 2, tienen que mostrar en el portal de Facebook de manera importante cómo es que tu información se comparte, cómo se expone públicamente, qué significa la privacidad de sus datos. Tendría Facebook que poner un banner diciendo, ¿tienes dudas sobre tu información personal? Mira este tutorial o mira cómo es que funciona, para que inclusive te des cuenta cómo a lo mejor tienes habilitado compartir información con aplicaciones que ya ni te acordabas, pero que hoy en día tienen acceso a tu información y que de manera fácil ellos puedan ver a quién sí le quieren compartir su información y con quiénes no. Esa sería la segunda. Y la tercera, rodearse de un equipo, de una área o crear una área especializada en privacidad e información de datos.